El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que durante la reunión que sostuvo con la mesa de coordinación de seguridad, fue cuando sintieron este sismo y que estaba con la secretaria de Protección Civil coordinando las acciones, además del reporte de cuáles habían sido las afectaciones en el estado de Veracruz. No hubo afectaciones mayores. Le habíamos mostrado imágenes del complejo petroquímico Cangrejera en el sur del estado de Veracruz, donde solamente se registraron este movimiento precisamente en los tanques de almacenamiento, sin que se registraran daños mayores. Este es el reporte que da la Secretaría de Protección Civil en el estado, Guadalupe Osorno. Hola, ¿qué tal? Estamos desde el puerto de Tuxpan, estamos monitoreando las afectaciones que se presentan en el estado de Veracruz por el sismo que se presentó el día de hoy a las 10:29 de la mañana en las costas de Oaxaca, con una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter. Cabe señalar que tenemos infraestructura estratégica que no presenta afectaciones, como los puentes Coatzacoalcos 1 y 2, como el túnel sumergido de Coatzacoalcos, como la central nucleoeléctrica Laguna Verde y la infraestructura de Conagua. Respecto a la infraestructura estratégica que sí presenta algún grado de daño, tenemos reportes del Hospital de Isla, del Hospital de Tlapacoyan y de la UMAE en el puerto de Veracruz, además de las instalaciones del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Estas infraestructuras se están evaluando para ver si los daños que presentan son estructurales o pueden seguir trabajando de manera normal. Cabe señalar que se activó en México una alerta de tsunami, pero es importante decir que esta alerta era para las costas del Pacífico y que la alerta indicaba que se iba a presentar un oleaje adicional de alrededor de un metro de altura, lo cual no es de una magnitud importante. Vamos a seguir el monitoreo y cualquier afectación vamos a estarla notificando en tiempo.